Chiquitines, nuevo blog. Les cuento sobre esta quinta generación del Acura Integra, el corte liftback. Está muy coqueto, ve nomás, qué bonito se ve. Sí, para los que piensan que tiene estilo de MG, que tiene estilo de CLA, sí, sí tiene un estilito por ahí. Pero las líneas, los elementos, los detalles estéticos, detalles, ve nomás, qué bonito doble escape. Vean, los colores están muy bonitos, la combinación, las líneas, los trazos. Se ve muy bien este auto. En persona se ve muy bien. En foto también se ve interesante. Vean nada más, qué bonito. Atractivo. Soberbio. Me parece un auto soberbio. Vean nada más, qué bonito. Qué bonito. El negro se ve cabrón. Y miren que es difícil. Sensores delanteros. Tenemos muchas asistencias en seguridad. 10 bolsas de aire. Es un auto muy completo en asistencias, de verdad está bien. Es así, la parte tecnológica inclinado a la seguridad, es un auto bien completo. Colorcitos, la gama de colores, negrito, este rojito es intenso, se ve muy bien. En el sol se ve cabrón este coche. Este gris, bueno, sobrio, interesante. Y este es mi favorito porque resalta mucho todos los detalles y tiene un acabado aperlado, no sé si se percibe un poquito, pero... ahí está. Y con todos estos elementos en negro, rines, parrilla, la parte baja, incluso los faros, esta firmita aquí adelante y atrás se ve muy bien. Luces LED, luces de niebla, todo resalta muy, muy bien. Tenemos un motor de 4 cilindros, 1.5 litros turbo, desarrolla 200 caballos y 192 libras al eje delantero, una transmisión CVT. Con 7 cambios simulados, tenemos modo Sport, modo manual y tenemos levas al volante. Qué bonito está, ¿eh? Qué bonito está. Ya les había mencionado quinta generación. No sé si les había mencionado que es la quinta generación, pero bueno, ahí está. Los asientos son muy cómodos, abrazan bien. Tenemos diferentes texturas, agradable. Quemacocos de buen tamaño, volante multifunción con paletas para los cambios simulados en una caja CVT que... lo hace bien, no espectacular, lo hace muy bien, se comporta bien. Modo Sport, tenemos 4 modos de manejo. Tenemos el Start Stop y obviamente el Auto Hold y freno electromecánico 10 pulgadas. 10 pulgadas, obviamente Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Aire acondicionado Bizona, carga por inducción, diferentes enchufes, conexiones, tomas de corriente. La arquitectura, los materiales, la calidad de armado... muy bien, Acura en ese sentido lo hace muy bien. 16 bocinas, este sistema de sonido está cabrón, suena muy bien, muy muy bien. Tenemos bocinas aquí arriba, en las plazas delanteras. Es un auto muy completo, la postura de manejo es muy agradable. Anda muy bien, la plataforma en carretera la verdad es que lo hace de maravilla. Plazas traseras, rapidísimo. No tenemos salidas de aire acondicionado, eso nos faltó. Pero en general, miren, carretera, bien, me gustó mucho. A destacar la plataforma, la postura de manejo y con todo que es un motor 1.5, la verdad es que me parece que tiene una buena dinámica, unas sensaciones de manejo bastante agradables. La plataforma es el fuerte de este auto, definitivamente, y un motor 1.5 turbo, me parece que para ciudad está bien. Para carretera le falta un poquito si tenemos el pie pesado, pero en general lo hace bien. Velocidad punta, 200 kilómetros por hora. Así que no es un auto torpe, lento, bobo, para nada, ¿no? Pero tampoco es un auto que se enfoque en el dinamismo o en la deportividad. Pero en el confort, seguridad, sí, 10 bolsas de aire. Una suite de seguridad muy completa, asistencias, muy, muy completo. Tecnológicamente es un auto agradable. Y con este... diseño exterior, pues la verdad es que cumple muy muy bien este Integra. Nuevo integrante de Acura es el auto de entrada a la marca, 800 mil pesos o 40 mil dólares, ¿cómo lo ven? Me gusta, sí, me gusta más en estética exterior interior de lo que se maneja, que no se maneja mal, pero por el motor me parece que es un auto que cumple bastante bien, 1.5, 200 caballos, ¿cómo lo ven? Besitos, déjenme sus comentarios, bye bye.